Bueno, venimos trabajando de manera coordinada con nuestra Guardia Urbana, el Centro de Monitoreo, con la Policía, ¿sí?, de la Unidad Regional Quinta, ahora la Policía Sintáctica, que es otra policía paralela, y obviamente con Policía Federal y Gendarmería Nacional, de acuerdo a los tipos de delitos y a los tipos de delitos y jurisdicción, ¿no?, de competencia, sobre todo eso. Hubo muchos temas en relación a la seguridad que preocuparon y movilizaron a la sociedad hace unas semanas. ¿Hubo un refuerzo en cuanto al trabajo? ¿Es un tema que preocupa también de alguna forma? El tema de inseguridad siempre preocupa. Fue un reclamo legítimo la marcha. Obviamente se entiende el hartazgo de los rafaelinos en materia de inseguridad. Y sí, obviamente uno trata de redoblar los esfuerzos con los recursos que tiene. Por eso acentuar el trabajo unificado que realizamos con el personal policial, con gendarmería y también con los actores judiciales. Las veces que nosotros enteramos de alguna víctima o que llama a la municipalidad, lo acompañamos a fiscalía para que también los fiscales puedan hacer su trabajo y escuchar a la víctima. Muchas veces encontramos casos que la víctima no sabe a dónde recurrir, cuáles son sus derechos, y es ahí donde la municipalidad trata de intervenir y dar respuesta al vecino que tanto la necesita. Estuviste en Rosario hace unos días, ¿se firmó un convenio para seguir trabajando en materia de seguridad? Se firmó un convenio que son las mesas de coordinación institucional con gobiernos locales. Básicamente, para que la gente más o menos comprenda, es toda la información que pueda tener la municipalidad, la policía, y que esa información se construya, se haga un diagnóstico, se evalúe y se pueda dar una respuesta. Esa mesa va a estar coordinada por el Ministerio de Seguridad, que eso es un dato muy importante, porque anteriormente las mesas por ahí las generaba el personal policial. Acá va a haber un control, por así decirlo, político, de cómo se van, cómo se va desarrollando la tarea en el territorio, cuál es el diagnóstico de la misma, para así también posteriormente citar a la Federación de Entidades Vecinales, citar a los actores judiciales, ya sea a Fiscalía Federal, al Ministerio Público de la Acusación, porque obviamente vas a construir información y eso también hay que dar respuestas. ¿Y la Guardia Urbana también sigue con su trabajo, dándole una mano de alguna forma también a la policía? Totalmente. La Guardia Urbana, desde su creación, no solamente coordina con el personal policial, sino también hace las tareas que hacía la vieja policía, que hoy, bueno, por la cantidad de delitos, uno trata de por ahí tratar de que la policía esté más abocada a la parte bien delictiva, al tema más grueso, al tema de las armas de fuego. Entonces, por ahí, el reclamo de la música molesta, el tema de la convivencia comunitaria, es propiamente una faceta en la cual la Guardia Urbana viene colaborando con el personal policial, porque eso obviamente está contemplado en nuestro código de convivencia, que ya se empezó a regir el año pasado. Entonces, esa colaboración hace que también que la policía pueda estar abocada en las tareas fundamentales de seguridad.